Vamos a seguir hablando acerca de las reglas y leyes. Las cosas en nuestro salón están organizadas. Nuestros libros y útiles tienen que estar organizados para mantener el orden. Todos los cubos de conteo y los manipulativos que usamos para nuestra clase tienen que estar organizados para que podamos encontrarlos fácilmente para cuando los necesitemos y para que no nos vayamos a tropezar con ellos. También para que no nos vayamos a lastimar. Es lo mismo para las reglas. Las reglas están allí para ayudar a mantenernos organizados. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera luces de semáforo? Habría muchos accidentes y nunca sabrías cuándo parar o detenerte. No sabrías cuándo ir porque no sabrías lo que las otras personas están pensando. Sabemos que tenemos que parar cuando la luz es roja o si hay un señal de alto. Y podemos seguir adelante cuando la luz es verde. También sabemos que tenemos que reducir la velocidad cuando la luz es amarilla, porque está a punto de ponerse roja. El cambio de colores en el semáforo son las reglas que siguen los conductores para que no causen accidentes. Estas reglas están allí para mantener orden. ¿Puedes pensar en otra cosa que haga que la comunidad sea más segura al mantener a todos al saber qué hacer y mantenerla organizada y ordenada? ¿Qué tal como cuando conduces en el lado derecho de la carretera? Esto sería un tipo diferente de mantener las cosas en orden. ¿Cómo mantienes tú el orden?